Hoy es martes de noticias y tenemos más imágenes en video del iPhone 7. Voy a contarles del regreso de Sega, de cómo se ve el nuevo BlackBerry con Android y para los geeks que tienen su corazoncito, cómo conseguir pareja jugando Pokémon GO. Soy Benja Ortega y con esto abrimos paréntesis. Sega está de regreso y para celebrar los 25 años del ya clásico Sonic the Hedgehog habrá dos nuevas versiones de la consola Sega. La primera de ellas es una versión muy portátil y la segunda es una que incluso será compatible con los cartuchos con los juegos del ya clásico Sega Genesis que vivimos en la década de los 90. Estas consolas tendrán dos controles y además traerán 80 juegos preinstalados, entre ellos por supuesto el mismo juego de Sonic, también Mortal Kombat, también Golden Axe y por supuesto Streets of Rage, que fue buenísimo. Y también hay otras personas que decidieron celebrar estos 25 años de Sonic. Una de ellas creó esta versión especial, esta edición del Honda Civic, que se ve así. Bueno, escriban en los comentarios, número uno, ¿qué opinan de este Civic? En número dos, ¿qué juegos les tocó jugar de Sega y cuál era su favorito? Pues el furor por Pokémon GO sigue a todo lo que da, tanto así que ya hay quien creó fundas para atrapar Pokémones de forma más sencilla, y es que hay quien ya detectó que de repente es complicado atrapar estas criaturas a la primera y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que desperdicias Pokébolas y créeme, no quieres desperdiciar. Así que John Cleaver diseñó e imprimió en una impresora 3D esta funda para poder atrapar Pokémones a la primera y así no desperdiciar estas Pokébolas. Eso sí, si quieres entrar a un gimnasio, tocar los menús o enfrascarte en una batalla de Pokémones, sí tendrás que retirar la funda porque es un poco complicado hacerlo cuando está puesta. La funda está hecha y diseñada para un iPhone 6. Y si ustedes tienen una impresora 3D o tienen acceso a una, tienen un iPhone 6 y quieren imprimir esta funda, les dejo los planos para que los descarguen en un link en la descripción de este martes de noticias. Y bueno, aunque suene ridículo, por lo menos para mí porque yo no soy tan fan de Pokémon GO, pues es que este furor haya llegado a tal grado que hay una aplicación que se llama Pokédates para que puedan encontrar al amor de tu vida mientras andas por ahí buscando y cazando Pokémones. La aplicación viene de parte de una empresa que se llama Project Fixup, que es una empresa especializada en citas a través de internet. Tú la descargas y ellos se encargan de prácticamente todo, coordinar la cita, la ubicación, el horario y todo lo que tiene que ver con que veas a esa persona para que juntos se vayan a cazar Pokémones y quién sabe, hacen crush y de ahí se convierten en parejas. Lo malo es que esta aplicación está disponible por el momento únicamente en Estados Unidos y cuesta $20. Díganme en los comentarios qué opinan si utilizarían esta especie de Tinder para tener pareja mientras juegas Pokémon GO. Y esto puede ser difícil de creer, pero BlackBerry existe, sí, todavía existe y como todos sabemos, el año pasado presentaron su primer teléfono con sistema operativo Android. Estoy, por supuesto, hablando del PRIP. Y en aquel momento, cuando no tuvo tanto éxito de ventas, el CEO de BlackBerry dijo que esto se debía principalmente a que el teléfono era demasiado bueno, con las mejores características para el mercado y que la gente no estaba dispuesta a pagar lo que el teléfono costaba. En ese momento también se dijo que se estaban diseñando dos nuevos teléfonos de BlackBerry más enfocados a la gama media y media alta, que serán, por supuesto, más accesibles. La noticia el día de hoy, además de que BlackBerry existe todavía, es que ya se filtraron imágenes de este nuevo teléfono de la marca canadiense con sistema operativo Android. Se llama Neon y se ve así. Y lo primero que llama la atención, por supuesto, lo están viendo ahorita, es que es muy parecido al Alcatel Idol 4. Y esto sucede porque ambos teléfonos son fabricados por una compañía que se llama TCL. Entre las características que destacan del nuevo BlackBerry Neon es que tiene pantalla de 5.2 pulgadas con resolución Full HD. Cuenta con el procesador Qualcomm Snapdragon 617, además de 3 GB de memoria RAM, 16 GB para el almacenamiento interno, que me parece poco hasta cierto punto, pero tiene también, por supuesto, ranura para tarjetas micro SD. La batería es de 2610 mAh, cámara principal de 13 megapíxeles, cámara frontal de 8 megapíxeles y como sucedió con el PRIP, en el BlackBerry Neon habrá, por supuesto, precargadas las aplicaciones de BlackBerry que son compatibles con el sistema operativo Android, entre ellas el famosísimo BlackBerry Messenger, Calendar y por supuesto el BlackBerry Hub. Díganme en los comentarios qué opinan y cuánto esperan que cueste este nuevo BlackBerry Neon que tiene Android y que está un poco más enfocado a la gama media.
El tiempo avanza y falta alrededor de mes y medio para que el iPhone 7 sea presentado, que se espera que sea más o menos como el 12 de septiembre en esa semana. Y bueno, conforme pasa el tiempo, cada vez hay más imágenes y ya más videos de cómo será el supuesto nuevo teléfono de la marca de la manzana. Y el día de hoy les presento este video que fue lanzado en la red social Weibo, en donde se pueden ver dos teléfonos que supuestamente corresponden al iPhone 7 y al iPhone 7 Plus. El primero, por supuesto, tendría una pantalla de 4.7 pulgadas y podemos por ahí ver este tosco lente que sobresale de la carcasa, que a mí la verdad es que no me gusta cómo se ve, pero también podemos ver el iPhone 7 Plus o el iPhone 7 Pro, todavía no sabemos cómo se va a llamar, el que tiene pantalla de 5.5 pulgadas y que tiene doble lente en la parte posterior, doble lente para la cámara principal. Llama la atención también que en estos videos no hay un puerto de 3.5 milímetros en la parte de abajo del teléfono, en donde se supone que está en el iPhone 6. Y solamente podemos ver dos bocinas que rodean al puerto Lightning. Ahora, ¿qué pasa con estos videos? Hay que poner en duda su veracidad. ¿Por qué? Porque recordemos que ya les había yo dicho aquí en Martes de Noticias que ya hay clones vendiéndose en China del iPhone 7. Y ustedes se preguntarán cómo es posible que los chinos puedan hacer un clon de un teléfono que no ha sido presentado. Bueno, les cuento, si ustedes todavía no lo saben, Apple distribuye las especificaciones medidas de cómo va a ser el nuevo teléfono para que los creadores de accesorios, de carcasas, de pilas, de audífonos, de fundas, puedan saber cómo va a ser el nuevo diseño para que puedan trabajar a la par en la creación de sus nuevos accesorios. Y cuando el teléfono sea presentado y esté disponible, ya haya fundas, ya haya carcasas, ya haya baterías y ya haya todo tipo de accesorios para el iPhone 7. Y no es raro que estos fabricantes filtren estas especificaciones y por eso los piratas logren hacer estos clones de un teléfono que todavía no existe. Díganme en los comentarios si creen que sean reales estas imágenes, a qué le apuestan con el iPhone 7 y sobre todo si les gusta cómo ha cambiado en lo más mínimo este diseño entre el iPhone 6S y el iPhone 7. Y bueno, cerramos este episodio con la actualización de una herramienta que pues no ha cambiado en muchos años. Se trata de la cinta métrica. Me encontré en Kickstarter esta nueva cinta métrica del futuro. Chequen cómo funciona, porque pues es las veces en las que la tecnología puede llegar a actualizar una cosa que pues uno no podría pensar que podría ser actualizable tecnológicamente hablando. Chequen cómo funciona la cinta métrica del futuro. Pues ahí está, díganme en los comentarios qué opinan de esta nueva cinta métrica del futuro, que bueno, la campaña en Kickstarter termina el 3 de agosto y llevan ya más reunidos más de $1,000,000. Esto fue todo por esta semana, les diría que los dejo con el Vine, pero últimamente nos cuesta mucho trabajo encontrar Vines, la gente de producción me dice, no, ya quita el Vine, hay que meter otra cosa, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un video que nos llame la atención. Cuando hay un Vine chido, que valga la pena, lo vamos a poner, pero hoy los dejo con este video que demuestra cómo puedes tener inteligencia para enamorar a las chicas desde edad muy temprana. Soy Benja Ortega y con esto cerramos paréntesis. The problem is he's got the gamer in his glove. He never took the gamer out of his glove. It's just ladies would like a baseball. And look at the girl with belt. I just wanna fuck bad bitches. All them nights I never had bitches. Now I'm all up in that ass bitches. Mad at your boyfriend, ain't you? ¿Te gustó este video? Bueno, regálanos un like o una manita arriba. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y seguir nuestras redes sociales.